Me se acuerdo cuando llegué el otro día, se va a tener cano, venía un hippie meleno. Cuando lo vi, se trovi. Ay, no, me dice, me perdí, dice, ¿cómo no? Pienso que está mal, no sé. Está llamadísimo. Sí, está llamado. Y el Mercedes que hice es así. Ese se lo hice al Titi cuando tenía 4 años. Igual que el rastrojero. El 312. Esto tiene un secreto. Porque viene, había un, viste, por la revistas que te mandan un rastrojero. Acá, mira. Realmente, ¿no? Completo. Claro, ahora vos cuando te aleja. ¿Eh? Cuando te aleja y ven que una cosa chiquitita. Qué lindo, ¿no? Esto, vos ves esto y uno que ha conocido todo. Te da ganas de vivir. ¿O no? Claro, lo que pasa es que este fue el primer 0 kilómetro que compramos de. Éramos claro. 3. ¿Cómo andas, Osvaldo? Ese video me lo pasaron otra gente que lo había filmado, pero en realidad es mi viejo. Yo te acuerdo que te había mandado algunas fotos de nuestro perrito. Y en realidad es mi viejo el que le hizo, ha hecho eso, ha hecho un Mercedes. Yo te voy a filmar bien. También así como radias boa, paisado y todo eso. Con un poquito más de luz para que se vea bien la maquetita. Está completa, completa. Motor, todo, chasis, diferencial, todo el interior, está todo completito, hecho una escala y un rastrojerito. Yo te había sabido comentar que él es mecánico, ya está jubilado, tiene 77 años y siempre le gustó hacer esa maqueta y bueno, hizo, la pudo hacer ahora esta porque yo se la ploteé también ahí en la puerta, que dice la para diésel, Pérez Hermanos, porque con el hermano atendían los motores de los tambos, yo te había comentado eso, y ese lo habían comprado 0 kilómetros y lo usaban para atender a todos los tambos de la zona, a todo lo que era la parte de motor. Y bueno, y él se hizo la maqueta, así que ya después te le voy a filmar. Está dando vuelta ese video, está dando vuelta porque lo filmó un camionero que lo encontró a mi viejo que salía atrás y el amigo que justo tenía en el rastrojerito y lo filmó y bueno, como que se viralizó, anda por todos lados, me lo pasaron, yo te lo volví a pasar a vos, pero creo que te había llegado también eso, así que esa era más o menos la historia. ¿Ve? ¿Quién es causante de que pidan boludeces ahora? Ustedes, con el galpón rastrojero, le tienen manija nomás, tienen manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que comprar un rastrojero. Tienen manija nomás.